tardes, amigas y amigos. Se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le recibimos con un fuerte aplauso. Señoras y señores, con nosotros, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas tardes, invitamos a las personalidades a ocupar sus lugares.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a la entrega de créditos ganaderos a la palabra, programas integrales de bienestar, acto que preside el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Le acompaña el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Saludamos a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González. También nos acompaña la secretaria de Energía, la ingeniero Rocío Nalé García. Saludamos al gobernador del estado de Tabasco, el licenciado Adán Augusto López Hernández. También nos acompaña el licenciado David Monreal Ávila, coordinador general de ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural. También nos acompaña el presidente del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, el magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios. Saludamos a la presidenta del Honorable Congreso del Estado, la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo. Nos acompaña el presidente municipal de Salto de Agua, el ciudadano Román Mena de la Cruz. Saludamos a la beneficiaria del programa Crédito Ganadero a la Palabra, la ciudadana María Méndez Pérez. Juana Sánchez López, beneficiaria del programa Crédito Ganadero a la Palabra. Bienvenida. También saludamos al beneficiario del programa Crédito Ganadero a la Palabra, el ciudadano Atilano López Saganao. También saludamos al beneficiario del programa Crédito Ganadero a la Palabra, Ventura Cruz Jiménez. También nos acompaña la beneficiaria del programa Adultos Mayores, María Guzmán Ramírez. Beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Marcella Ramírez Sarao. También saludamos al beneficiario del programa Personas con Discapacidad, Nicolás Mayo Méndez. Irma Guzmán Gutiérrez, beneficiaria del programa Sembrando Vida, bienvenida. De manera especial saludamos a funcionarios federales, estatales, municipales, sociedad civil, los medios de comunicación, sean todos bienvenidos. Hace uso de la palabra el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Paisanas y paisanos, me da muchísimo gusto saludarlos. Y saludo con mucho afecto, con mucho cariño al presidente de todos los mexicanos, a nuestro paisano, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, presidente, por estar en su tierra. ¿Recuerdan el día 29 de enero del año pasado? Aquí abrimos campaña, pre-campaña para la gubernatura del estado, aquí en Salto de Agua, y me hizo favor de acompañar el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo: cuando sea presidente voy a regresar a Salto de Agua y voy a traer
Buenas noticias, y aquí está nuestro presidente. Es un hombre que cumple. Es un hombre auténtico. Un presidente patriota. Gracias, señor presidente, por seguir siempre adelante en su lucha. Gracias por no claudicar por México. Gracias porque México y Chiapas están cambiando, porque todos vamos a tener más oportunidades. Y la gente de Chiapas, señor presidente, usted sabe, es gente buena, gente cumplidora. Sé que van a aprovechar de manera muy importante este crédito ganadero a la palabra. Y porque es gente honesta, va a cumplir y va a tener más oportunidades. Y también, gracias, señor presidente, porque con todos los programas sociales habrá un gran desarrollo para Chiapas. Y estoy seguro que Chiapas va a cambiar. Vamos a tener lo que le corresponde a las chiapanecas y a los chiapanecos, los que usted siempre ha dicho. Esta no es una concesión del gobierno, es en justicia lo que les corresponde a los chiapanecos y a las chiapanecas. Gracias, señor presidente, confiamos en usted. Estamos seguros que el presidente de la República no le va a fallar a Chiapas. Y tenga usted la plena seguridad que el gobierno del estado, junto con el pueblo, siempre vamos a caminar, porque aprendimos a hacer política con usted y no vamos a fallar al pueblo de Chiapas. Vamos a estar aquí muy atentos, muy pendientes. Y el pueblo de Chiapas me ha manifestado que es su pueblo, que está con usted, que lo va a acompañar en su lucha. Tiene usted aquí en Chiapas un pueblo fiel que va a estar con usted siempre, porque es un pueblo que lo conoce y que junto a usted ha caminado muchos años. Por eso le digo, Chiapas de corazón lo va a apoyar, lo va a acompañar siempre, señor presidente. Cuenta con todo un pueblo, con su pueblo. Muchas gracias, señor presidente, y gracias al pueblo de Chiapas. Un abrazo, amigas y amigos. ¡Viva el presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador! Les invitamos a ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el Coordinador General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el licenciado David Monreal Ávila. Con su permiso, señor presidente, quiero saludar con afecto, con respeto a los gobernadores, el del estado de Tabasco, Adán Augusto López, al gobernador Rutilio Escandón, gobernador por el estado de Chiapas, y quiero también saludar a nuestra secretaria de Energía, a la licenciada Rocío Nale, a nuestra secretaria del Bienestar, a María Luisa Albores. Y con el mismo respeto, saludo a la diputada por Chiapas, al presidente municipal de Salto de Agua, a Román Mena de la Cruz, también los saludo y saludo a todos los beneficiarios. Quiero decirle, presidente, que ahora que me envió a cumplir con esta encomienda, he estado transmitiendo este sentimiento que se ha plasmado con lo que hoy denominamos y arranca
el crédito ganadero a la palabra. Lo he explicado porque del devenir a lo largo y ancho del país, de su pensamiento, de su trabajo, de su convivencia, ha tenido a bien instruir este programa, un programa auténtico, genuino, generoso, que viene arraigado del sentimiento, acompañado de toda una cultura de la gente que se dedica a la ganadería en nuestro país. Por ello, ¿qué mejor lugar que el sur de México para hacer el nombre de Dios y arrancar con este bonito programa, el del crédito a la palabra? El rescate al campo inició con el impulso de los programas prioritarios que se han anunciado y presentado, y es así que hoy, en Salto de Agua a Chiapas, se presenta el programa Crédito Ganadero a la Palabra, cuyo objetivo es incrementar la productividad del pequeño productor pecuario mediante la entrega de apoyos en especie. No obstante, esto no significa un regalo o un cheque en blanco, como algunos medios de difusión han intentado distorsionar en días pasados. El crédito a la palabra debe ser entendido como un instrumento de confianza, de honestidad, de integración y de corresponsabilidad, por el cual se le entrega al beneficiario especie pecuaria y éste se obliga a pagar a través de las primeras crías que obtenga. La temporalidad del retorno del crédito, o mejor dicho, el pago del crédito, la entrega de las vaquillonas o novillonas, será a partir de los 36 meses o 3 años y hasta 60 meses. Habrá ganaderos que puedan hacerlo en menor tiempo. Durante todo el proceso, los beneficiarios estarán acompañados de una red de médicos veterinarios. Este programa tan bondadoso, virtuoso, genuino, será de cobertura nacional, con prioridad en los estados del sur-sureste, Campeche, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El programa estará bajo la vigilancia de la Coordinación General de Ganadería. Les comento que está sujeto a lineamientos de operación, los que fueron ya avalados por la Secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y ya se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación. En la Coordinación General de Ganadería vamos a hacer llegar los apoyos de manera directa a los pequeños productores. Se acabó el drenaje del moche, del intervencionismo, del diezmo. Desde aquí les decimos, y que se escuche fuerte y se escuche bien, no permitiremos ningún acto de corrupción en el programa de crédito ganadero a la palabra, porque el combate a la corrupción es el sello distintivo de este nuevo gobierno. Estaremos en permanente supervisión de las etapas del programa, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas con el objetivo de que cada peso de los 4,000 millones aprobados en el presupuesto de egresos será en beneficio de los pequeños productores, de los más pobres, de contribuir el abatimiento del despoblamiento de especies pecuarias que se manifiesta en cada recorrido por las rancherías, pueblos y estados que hemos visitado. Resulta importante mencionar que el programa entregará los apoyos en especie. Los beneficiarios no verán dinero de por medio. También, a efecto de fortalecer las economías locales,
el presidente nos ha instruido y ha decidido que la compra de las vaquillas y sementales buenos se proveerá de los creadores y ganaderos de la zona regional, estatal y nacional. Y por supuesto que los animales deben de contar con la calidad genética, con el estatus sanitario y la adaptabilidad. El programa está dirigido a pequeños productores que tengan desde una y hasta 35 cabezas de ganado o vientres bovinos, quienes podrán ser beneficiados desde una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta 10 vaquillas. ¿De qué depende el número de vaquillas y solicitudes? De su capacidad de manutención. Tendrá que tener el solicitante la capacidad de mantener la vaquilla o vaquillas que solicite. Daremos preferencia a los que menos tienen, los más pobres de los pobres, luego los pobres y luego los menos pobres. El programa hoy inicia su ejecución y lo haremos acompañándolo de servicios de asesoría técnica y seguimiento operativo que nos permita hacer realidad la entrega de 1,000,000 de vaquillonas y 50,000 buenos sementales. El día de hoy, acá en Chiapas, tiene registrada en el Padrón Ganadero Nacional 68,129 unidades de producción pecuaria de la especie de bovinos, de los cuales el 85% de estas corresponden a pequeños productores con un inventario de menos de 30 vientres. De los 118 municipios del estado, Palenque representa el 6.2 de los pequeños productores y Salto de Agua el 5.8. Con el programa Crédito Ganadero a la Palabra se tiene una meta indicativa de 8,836 unidades de producción pecuaria con la entrega de 29,578 vientres y de 2,955 buenos sementales en beneficio de más de 8,500 familias. El día de hoy habremos de arrancar de manera formal el crédito a la palabra. Amigas y amigos productores ganaderos de Chiapas, este programa lo vamos a cuidar, lo vamos a vigilar, porque de ello depende el bienestar, de ello depende la calidad de vida de muchos pequeños productores de esta región. La bondad de Dios y el trabajo de ustedes hará que saquemos adelante la ganadería en esta región. Así es que felicidades y amigos y amigas de Chiapas, ¡que viva Salto de Agua! ¡Que viva nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les invitamos a ocupar sus lugares. Enseguida se procede a la entrega de las constancias de crédito ganadero a la palabra. Invitamos a las personalidades a ponerse de pie. Recibe María Méndez Pérez, beneficiaria del programa Crédito Ganadero a la Palabra.
recibe Juana Sánchez López, beneficiaria del programa Crédito Ganadero, a la palabra. Recibe Atilano López Sanarao, beneficiaria del programa Crédito Ganadero, a la palabra. Recibe Ventura Cruz Jiménez, beneficiario del programa Crédito Ganadero, a la palabra. A continuación, también se hace entrega de las cartas de los programas de bienestar. Recibe María Guzmán Ramírez, beneficiaria del programa Adultos Mayores. Recibe a continuación Marcella Ramírez Sarao, beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. También recibe Nicolás Mayo Méndez, beneficiario del programa Personas con Discapacidad. Recibe Irman Guzmán Gutiérrez, beneficiaria del programa Sembrando Vida. Démosle un fuerte aplauso a todos los beneficiados en esta tarde entregada de manos de nuestro presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a invitarles, sean tan amables, de ocupar sus lugares. Participa la doctora María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, señores gobernadores, doctor Rutilio, gobernador de Chiapas, licenciado Adán López, gobernador de Tabasco, a la compañera Rocío, secretaria de Energía, y a los compañeros del presidio, con su permiso. Y a todas y a todos ustedes, decirles que para mí hoy es un día muy especial, y es un día muy especial porque yo soy originaria de Chiapas. Soy originaria de Ocosingo, Chiapas, y ser chiapaneca es un orgullo, ser de esta tierra tan hermosa.
Quisiera ser breve y comentarles algunas cosas importantes que considero que quisiera platicarles. Primera es que me siento muy orgullosa de ser chiapaneca porque creo que tenemos una gran cultura, que tenemos una gran identidad en nuestros corazones. Justo el día de ayer fue un día especial porque se le celebró el Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha que nos recuerda la importancia de preservar la cultura de nuestros pueblos indígenas. Una fecha que nos recuerda que Chiapas es la casa de los pueblos Tzeltal, Tzotzil, Chol, Zoque, Tojolabal, y que por siglos ha sido ejemplo de resistencia y de lucha. Hoy estamos trabajando para que esa pluralidad vaya de la mano con la justicia y el acceso a los derechos. Eso es lo que queremos hacer desde la Secretaría de Bienestar, porque este país está hecho de muchas lenguas, de muchos rostros, de muchas voces que nos enriquecen y fortalecen como pueblo. Aquí estamos acompañando al presidente para anunciar los programas de bienestar que lo que buscan es justo empezar el bienestar del pueblo, el bienestar de la gente. Y venimos con un programa hermoso que se llama Sembrando Vida, un programa que se hace desde el territorio y con la participación de su gente, de la gente de los pueblos, de las comunidades y de los ejidos. Quisiera comentarles que Chiapas en este programa va a tener 4 regiones y en estas 4 regiones vamos a estar trabajando 200.000 hectáreas, lo que implican 80.000 empleos directos, 80.000 empleos permanentes durante este gobierno, durante 6 años. Esto es muy significativo porque significa 400 millones mensuales que van a estar llegando a 83 municipios, a 1.736 ejidos y comunidades. Aquí, en Salto de Agua, vamos a estar trabajando en 83 localidades, en 83 ejidos y comunidades. Quisiera comentarles que este programa es muy bonito porque es un programa que vuelve a darle peso al campo, al campesino. Y en este trabajo, lo que se busca justo en este programa, como su nombre lo dice, es sembrar vida, volver a reconstruir el tejido social en nuestros ejidos y en nuestras comunidades, y va a estar siempre acompañado a través de la asistencia técnica de quienes van a estar ahí participando activamente en los ejidos y en las comunidades como técnicos. Pero no solo eso, nuestras campesinas y nuestros campesinos van a contar con un apoyo directo de 5,000 pesos. Y esos 5,000 pesos lo van a recibir mes con mes. ¿Por qué? Por el trabajo que van a estar haciendo en su campo. 4,500 vendrán directo en su tarjeta y 500 pesos van a ir formando un ahorro para ustedes. Y en este sentido, este programa se vuelve muy importante porque vuelve a potenciar el campo chiapaneco. Hablar de sembrar 200,000 hectáreas en Chiapas, vamos a trabajar lo que es el MIAF, la milpa integrada con frutales. Recordar que el principal alimento de la familia campesina rural es la milpa, el maíz, el frijol, la calabaza y lo que va saliendo. Pero también decimos frutales porque tiene potencial de frutales. Acá tiene potencial el café, tiene el potencial los cítricos, la guanábana, el plátano, otro tipo de frutales. Pero también vamos a potenciar el gran potencial que tiene la tierra chiapaneca a través de maderas preciosas, emblemáticas, como lo son el cedro y la caoba. Recuerden ustedes
que acá estuvieron las grandes monterías en el tiempo de Porfirio Díaz y que acá fue de los lugares donde se sacaron esas maderas preciosas. Lo que buscamos con Sembrando Vida es justo eso, volver a sembrar vida. Un árbol maderable no va a estar en 6 años. Un árbol maderable, como el cedro y como la caoba, lo vamos a tener entre 25 a 30 años. ¿Qué es lo que buscamos en Sembrando Vida? Justo es eso, es sembrar vida para que ustedes puedan dejar una herencia a sus hijos, a sus nietos, a sus nietas, y no se tengan que ir de su tierra por necesidad, que se puedan quedar en su tierra, pero viviendo dignamente. Eso es lo que busca el programa Sembrando Vida. Comentarles que la Secretaría de Bienestar, además de este programa, tiene 2 programas muy bonitos que entran dentro de los programas integrales. Uno es un programa que nace desde el corazón de nuestro presidente y que lo echó a andar cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Un programa hermoso que es para ustedes, nuestros adultos mayores, la pensión universal para adultos mayores, y que ha cambiado porque se ha ido al doble. Antes daban 1,160, ahora estamos haciendo posible que se dé 2,550 cada 2 meses. Decirles que en territorio indígena es a los 65 años y que en territorio que no es indígena es a los 68 años. Otro programa que es muy bonito es el programa de becas para personas con alguna discapacidad, que también es del mismo monto de 2,550 pesos. Y comentarles que en territorio indígena está planteado que sea de 0 a 64 años y en territorio que no sea indígena de 0 a 29 años. Son 2 programas, en el caso de la Subsecretaría de Bienestar, que están planteados justo para generar el bienestar a la gente con mayor necesidades. Desde la Secretaría de Bienestar, solo darles un saludo y decirles que estamos trabajando para generar eso, el bienestar de nuestro pueblo. Gracias. Os invitarles a ocupar sus lugares para escuchar el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos de Salto de Agua y de comunidades, ejidos, pueblos, municipios de esta región del estado de Chiapas. Me da mucho gusto estar de nuevo en Salto de Agua con ustedes, acompañando al ciudadano gobernador Rutilio Escandón Cadenas y también en compañía del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Estamos trabajando juntos porque eso es lo más importante, unirnos para sacar adelante a Chiapas, a Tabasco, a México. No dividirnos, buscar la unidad de todo el pueblo. Ayer recibí a representantes de una asociación de la comunidad evangélica nacional, en el Palacio Nacional, en mi oficina, y también tengo constantemente reuniones con sacerdotes, obispos de la Iglesia Católica y de otras religiones, y también tengo comunicación con libres pensadores. Nosotros somos respetuosos de la libertad de creencia. Y lo mismo para con los partidos.
Ya pasó la elección. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. Ahora tenemos que unirnos. Si queremos pelearnos, si nos gusta el pleito, si somos pleitistas, hay que pelearnos contra la corrupción. Vencerla, noquearla, erradicar la corrupción. Vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad. Me canso, ganso. Vamos a acabar con la corrupción, con la impunidad, porque de esa manera vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo de México. No hace falta, ahora estoy más convencido que nunca, no es necesario aumentar impuestos, no es necesario que haya gasolinazos, no es necesario endeudar al país, nada de eso. Solo depende de acabar con la corrupción y con la impunidad, que no se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Nos va a alcanzar y nos va a sobrar. Por eso vengo a decirles, sin ningún tipo de temor o preocupación, que ya tenemos el presupuesto autorizado para todos los programas de bienestar y que van a haber apoyos como nunca se había visto en Chiapas y en México. Aquí María Luisa Albores habló del programa Sembrando Vida. Miren lo que significa. Ya comenzó. Ya se están viendo los beneficios. No es de que vamos a esperar. No, ya hay 1,700 ejidos y comunidades en Chiapas beneficiadas. Ya se sabe que para este año son 200,000 hectáreas para Chiapas, 80,000 empleos permanentes con este programa. Pagando jornales de 5,000 pesos mensuales. Quisiéramos que fuese más, pero tenemos que darle a todos. Y 5,000 pesos mensuales consideramos que para empezar no es despreciable, porque sin estos apoyos no habría quien tuviera para pagar un jornal, no porque no quisieran, sino porque no hay beneficios, no rinde lo que produce el campesino. Tiene que vender barato todo lo que produce y comprar caro todo lo que necesita. Entonces, por eso el apoyo. No es como era antes. Te doy la matita para que siembres. Ahí quedaba la mata en el solar, en el patio, porque ¿con qué iban a sembrar si no había apoyo? Ahora, ¿quiénes son estos 80,000 que van a trabajar sembrando en ejidos, en pequeñas propiedades? Los hijos de ustedes, los que muchas veces por necesidad tienen que irse a buscarse la vida a otras partes. Ya no, 6 años mientras estemos nosotros, y además estamos garantizando un año más, porque se va a quedar un fondo para
que cuando ya no estemos haya un año más de pago de jornales. 7 años. Ese es el plan. Que tengan trabajo. Este es un programa importante. Otro programa es el de el crédito ganadero, a la palabra. Ejidos, pequeñas propiedades, el que tenga su terreno, el que tenga su potrero, que tenga para mantener 5, 10 novillonas, 5, 10 vacas, un semental, su crédito, a la palabra, sin intereses, sin trámites burocráticos. Se entrega el ganado y a los 3, 6 años se paga con las crías. Ese es el crédito a la palabra. ¿Para cuántos? Para los que lo soliciten. Ya dio una cifra el coordinador de ganadería, David Monreal, pero todo lo que se necesite para apoyar la actividad productiva lo vamos a respaldar económica, financieramente. Va a salir dinero suficiente del combate a la corrupción, porque es mucho lo que se robaban. Nada más dijimos, se acabó el huachicol, se robaban 800 pipas diarias de gasolinas. El año pasado se robaron 65 mil millones de pesos. Dijimos, se acaba el huachicol, arriba y abajo. Y quisieron jugar a las vencidas y les demostramos de que no vamos a dar ni un paso atrás. Se acaba la corrupción. ¿Saben cuánto nos vamos a ahorrar si seguimos así? Porque se robaban, repito, 800 pipas. Ayer tengo el reporte, solo 40 de 800 a 40 pipas. No lo hemos podido acabar por completo porque estaba bien arraigado el mal. Pero si seguimos así, nos vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos. ¿Y para dónde va a ir ese dinero? Para los programas de bienestar, para apoyar a la gente. Vamos también a apoyar con pequeños créditos a los que tienen pequeños negocios, los que tienen talleres, los artesanos, los que tienen sus tiendas. Van a haber créditos, llamamos tandas para el bienestar, pequeñas cantidades. Vamos a dar 1 millón de créditos en el país de 6,000 pesos. Son 6,000 millones de pesos este programa. Vamos a empezar con 6,000. Poquito porque es bendito. Primero, el que lo solicite para comprar mercancía, para comprar herramienta, equipo, un aparato electrodoméstico, el que tiene una tienda y necesita un refrigerador. Si lo compra en una tienda, aunque sea en abono, tiene que pagar muchísimos intereses, intereses elevadísimos. Acá no, es sin interés y es también a la palabra. Se dan los 6,000 pesos, se dan 3 meses que no abonen de gracia, al cuarto mes empiezan a abonar 500 pesos mensuales. Terminan de pagar los 6,000 y en automático reciben 10,000. Terminan de pagar los 10,000, 15,000. Terminan de pagar los 15,000, 20,000. Ese es el programa de abono para el bienestar. Tandas para el bienestar. Todo esto va a ayudar para reactivar la economía desde abajo. Y vamos también
apoyar mucho a los jóvenes si no están trabajando en el campo, en Sembrando Vida, y quieren aprender un oficio. Si quieren aprender un oficio, ya sea de carpintero, de mecánico, de electricista, se le va a dar una beca, se le va a dar trabajo, va a estar de aprendiz y se le va a pagar 3.600 pesos mensuales, mientras se va formando, capacitando. Claro, debe de tener un tutor, un maestro mecánico, un maestro electricista, un comerciante que lo guíe. Ese tutor le va a enseñar el oficio y al mismo tiempo lo va a orientar, porque lo que queremos es que los jóvenes no agarren el camino equivocado, el camino de las conductas antisociales. Que todos los jóvenes tengan trabajo. No vamos a dejar a un joven sin empleo, porque es mil veces mejor, un millón de veces mejor tener a los jóvenes trabajando y estudiando que tenerlos en la calle. Por eso, este programa también es muy importante. Se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Nada más aquí para Chiapas tenemos para atender a 92 mil jóvenes que van a recibir estos apoyos en Chiapas. Vamos a otorgar becas como nunca a estudiantes, desde los niños, desde las estancias infantiles. Van a tener los padres, las madres, su apoyo, 1.600 pesos cada dos meses. Los que estén estudiando primaria, secundaria, 1.600 pesos. Todos los que estudien en el nivel medio superior, las preparatorias, colegios de bachilleres, los que estén en escuelas técnicas, todos su beca, 1.600 pesos cada dos meses. Todos. Los que estén ya en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales para que terminen su carrera. Estas becas y todos los apoyos se van a entregar de manera directa. Por eso se levantó un censo aquí en Chiapas. Ya está por terminarse. Me dio mucho gusto porque fue de los estados en donde se avanzó más haciendo el censo, casa por casa. Y con ese censo ya sabemos que le tenemos que entregar los apoyos a los adultos mayores. Miren, les puedo decir que ya en Chiapas se entregaron apoyos para 239 mil ya pagados adultos mayores. Ya tengo el dato correspondiente a enero y febrero. Nos faltan algunos. De 8 millones de adultos mayores, que es el programa a nivel nacional, ya antes de que termine febrero, hasta el día de hoy se han entregado apoyos a 6 millones. Y estoy pendiente para que antes de que termine el mes, ya en esta semana que falta, se pueda cumplir con los 8 millones. Todo esto por el censo. Ya les está llegando su apoyo. Con el censo que se hizo, ya los que tenían este apoyo y que recibían por el banco este apoyo, ya se les está entregando. También quiero aprovechar para decirles que antes, además de que eran nada más 1.160 pesos cada dos meses, ahora es el doble, como aquí lo dijo María Luisa,
2.550 pesos. Antes no se tomaba en cuenta a jubilados y pensionados del ISSSTE, del seguro. No se le daba nada a los maestros jubilados. Ahora ya todos los maestros jubilados, todos los jubilados del ISSSTE y del seguro también son tomados en cuenta. Ya les está llegando. Esto lo digo porque si en su cuenta donde les pagan la pensión empiezan a ver que recibieron 2.550 pesos, pues es el apoyo ya para el adulto mayor. Todo esto consenso con el censo. Ya nada se va a entregar con intermediarios. Es decir, todo personalizado desde la Tesorería de la Federación al beneficiario, de manera directa, porque cuando se entrega a través del mismo gobierno o a través de las organizaciones, no llega, o llega con moche, con piquete de ojo. Nada de que soy de la organización campesina independiente Emiliano Zapata o soy de la Antorcha Mundial y dame a mí el dinero, yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, ya eso ya se acabó. Directo. Hay algunos que no les gusta esto, ahí se van a ir acostumbrando. Vamos a cumplir con todos los compromisos. Así les va a llegar también el apoyo a los campesinos, que se les va a entregar para la siembra. Van a recibir también de manera directa su apoyo. Y ya se fijó que van a haber precios de garantía para los cultivos básicos. Se va a dar un precio de garantía para el maíz, 5.610 pesos la tonelada. Para el arroz, 6.120 pesos por tonelada. Para, aquí no hay siembra de trigo harinero, pero en las regiones en que hay, 5.790. Si se siembra aquí frijol, 14.500 pesos la tonelada. Y la leche se le va a pagar al productor 8 pesos 20 centavos el litro. ¿Dónde se va a comprar esta producción? En todos los almacenes de Diconsa. Y se va a pagar de inmediato. Nada de que déjame el maíz y en un mes vienes por tu dinero. No, dando y dando. Esa es la introducción que he dado. Vamos a apoyar mucho a Chiapas. Es de los estados que más apoyo va a recibir de estos programas de bienestar. Alrededor de 27 mil millones de pesos se van a invertir en Chiapas. Les puedo decir que en todas las casas donde vive la gente humilde, la gente pobre de Chiapas, va a haber apoyo. Van a recibir el beneficio del gobierno democrático de México. Ese es mi compromiso. Vamos adelante. Vamos a seguir trabajando juntos. Miren, a mí siempre me ha gustado una estrofa del himno de Chiapas que dice: que se olvide la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor, que una sea nuestra hermosa esperanza y uno sea también nuestro amor.
y uno solo también nuestro amor. No nos peleemos, no nos peleemos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. No nos peleemos, vamos a buscar la reconciliación. Y como aquí lo dijo María Luisa, pensemos en las nuevas generaciones, lo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Ya nosotros ya vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. ¿Pero qué le vamos a dejar a los hijos, a los nietos? Tenemos ahora esta gran oportunidad. Por eso hablamos de la cuarta transformación de la vida pública de México. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Han habido tres grandes transformaciones en la historia del país. La independencia, porque México estuvo sometido, fue colonia de España, 3 siglos, 300 años. Y por 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, y por otros luchadores sociales, se logró que México se convirtiera en un país libre, soberano. Luego hubo otra transformación encabezada por el mejor presidente que ha habido en la historia de México, un indígena zapoteco, Benito Juárez García, que supo llevar a cabo un movimiento liberal y que separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y la tercera transformación fue el movimiento revolucionario de 1910. Hoy se conmemoró un aniversario del asesinato del apóstol de la democracia en la noche de un día como hoy, en 1913. Después de tenerlo prisionero 4 días en Palacio Nacional, en la intendencia del Palacio Nacional, sacaron los traidores, sacaron al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez para asesinarlos. Un hombre bueno, apóstol de la democracia, acompañado de Pino Suárez, de esta región de México, el caballero de la lealtad. Esa fue la tercera transformación, la revolución. Y ahora estamos llevando a cabo entre todos la cuarta transformación de la vida pública de México. Por eso es muy importante que no dejemos pasar esta oportunidad y que todos ayudemos, que todos participemos. Yo no podría solo, esto no es cosa de un solo hombre, de un dirigente, de un presidente o de un puñado de servidores públicos. Esto es asunto de todos. Ahora que enfrentamos a los huachicoleros, quisieron jugar a las vencidas, sabotearon los ductos para que no se tuviera gasolina en la Ciudad de México, imagínense, pero la gente aguantó haciendo colas de 1 hora, de 2 horas para poder cargar gasolina, y aguantaron, y con ese apoyo del pueblo pudimos salir adelante. Todos podemos,
contribuir a que las cosas cambien, que las cosas mejoren y que tengan confianza. Yo no voy a traicionarles, no les voy a fallar. Nada más lo único que quiero es que vayamos poco a poco, porque dejaron muy destruido todo, saquearon, esa es la verdad, pero es tan grande nuestro país, tiene tantas fortalezas, tantas riquezas naturales, un pueblo trabajador, que con un buen gobierno vamos a lograr el renacimiento de México. Y va a haber justicia, y vamos a acabar con la pobreza, y va a haber paz, y va a haber tranquilidad. Ahí vamos a ir poco a poco. Tenemos muchos pendientes, muchas demandas justas que atender. Tenemos que resolver el problema de la falta de un buen sistema de salud pública, porque en los centros de salud, en los hospitales, no hay médicos, no hay medicamentos. Eso que le llaman seguro popular, ni es seguro ni es popular. Tenemos que resolver esto con el gobernador para que haya médicos, para que haya medicinas, atención médica y medicamentos gratuitos, para cumplir lo que establece la Constitución en el artículo 4, el derecho del pueblo a la salud. Ese es un compromiso y lo vamos a hacer con los trabajadores del sector salud, los vamos a atender porque tanto en Chiapas como en Tabasco y en todo el país hay miles de trabajadores eventuales trabajando por honorarios, llevan años así, los vamos a regularizar. Claro, no lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero en el sexenio vamos a resolver este asunto. Lo mismo con los maestros, se tiene que resolver el problema magisterial. Ya empezamos, dije, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa y envié la reforma al Poder Legislativo para que se cancele la reforma educativa. Ya, eso fue un avance para no estar ahí persiguiendo, estigmatizando, difamando, humillando al magisterio. Y eso se termina. Pero nos faltan pendientes también con el magisterio. Regularizar a muchos maestros que no tienen sus bases y ponernos al corriente, aunque sea gradualmente, de las deudas que se tienen, de los pagos que se tienen que hacer a los maestros. Nada de que fueron los otros, ya sabemos. Los que se fueron, los responsables. Nosotros no tenemos nada que ver. No, sí, tenemos que hacernos cargo. Nada más es hablar con los maestros y decir, ahí nos vamos a ir, poco a poco. Sí vamos a garantizar de que se va a resolver el problema. Para que de esta manera haya paz y haya tranquilidad en Chiapas. Y nos vamos a entender muy bien, porque el único propósito que tenemos es que haya justicia en Chiapas y en México. Me dio mucho gusto estar de nuevo en Salto de Agua. Este es mi estado. Esto que aquí se dijo es cierto. Yo soy paisano de ustedes. Esta es mi tierra, esta es mi agua. Miren, en este río Tulijá, nada más que más abajo, nací en Tepetitán. Es el mismo río. Es la misma agua. Y por eso vamos a atender el sureste, pero no solo es porque soy de aquí, de esta región, sino porque el sureste se quedó muy rezagado. Avanzó el norte, le dieron muchos apoyos al norte, muchos apoyos al centro del país y dejaron en el abandono el sureste. Pero ahora, después de como 70 años, hay de nuevo un presidente
del sureste, que va a atender a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a Yucatán, a Quintana Roo, a los estados del sureste. ¡Que viva Salto de Agua! ¡Que vivan los pueblos indígenas de Chiapas! ¡Que vivan los pueblos de Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Vamos a invitar a todos los presentes a mantenerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esa manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.